Hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Ya poco a poco nos vamos conectando. Bienvenidos a este hermoso live lleno de oxitocina, en donde pues estamos ya culminando nuestra semana de la lactancia humana con el lema Apoyando y Educando. Y tengo dos invitadas súper especiales. Una de ellas es psicóloga, es Jennifer Moreno. Ella es psicóloga, es dula, es enfermera y pues realmente apoya a las mamás desde todo punto de vista, ¿no, Jennifer? Quiero que se presente. Buenas noches, doctora Nancy. Muchas gracias por la invitación. Como lo dice la doctora Nancy, soy psicóloga, también soy auxiliar de enfermería. Trabajé aproximadamente 10 años en sala de partos. Me formé como doula, como asesora de lactancia y también como educadora prenatal. Y es todo un gusto estar esta noche aquí con ustedes. Bienvenida, Jennifer. Y trabajas con Vía Láctea. Brindando apoyo a las. Vamos a contarte quién es. Ella es nutricionista. Está pendiente su grado, ¿no? ¿Cierto, Risa? Ya casi, ya casi. Ya. Ya estamos a nada. Y lo interesante, y pues Luisa es, pues hace parte de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Está en el Comité de Lactancia del Niño Pequeño y de Alimentación del Niño Pequeño. Pero algo muy interesante con Luisa, y pues ella también es asesora con, mamaria y el desarrollo anatómico, ¿no? La glándula mamaria, que puede ayudar mucho más fácil a realizar estas consejerías, tanto para enseñar, ¿cierto?, como a los propios profesionales de la salud, como a las mamás. Cuéntanos un poquito, Luisa. Sí, bueno, pues primeramente, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, desde hace más o menos más de 2 años, soy integrante del semillero de lactancia y alimentación del niño pequeño de la Universidad Nacional, que es donde pues estudié porque estoy próxima ya a graduarme, y desarrollamos en conjunto con el grupo, un grupo interdisciplinario entre nutrición y diseño industrial, un modelo que se llama modelo anatómico interactivo de la glándula mamaria, Manigland. Este modelo, pues digamos que está todavía en un proceso de desarrollo tecnológico. Como la doc lo decía, la idea es poder generar con esta herramienta, porque es una herramienta educativa, poder no solo educar a la mamá lactante, familia lactante, sino educar a ese profesional que debe y desea impartir información acerca de lactancia. La idea es que este modelo sirva pues a nivel nacional, llegar a todos los rincones, poder abordar no solamente a profesionales del área de salud, sino profesionales de otras áreas como son psicología, trabajo social, que también trabajan con la lactancia, porque la lactancia no es solamente del área de la salud, a veces creemos y nos encerramos como que es solo la salud, no, trabajar con madres comunitarias. Yo trabajé gran parte de este proyecto con madres comunitarias y son un pilar súper importante, sobre todo en las poblaciones vulnerables, son un pilar porque estas madres no van a donde el médico o la enfermera, sino van a donde la mujer que lleva 30, 40 años cuidando niños y sabe mucho al respecto. Entonces, el poder cómo desarrollar este modelo en conjunto con toda la comunidad, que es una comunidad bastante amplia, pues abre muchos más puertas y mayor conocimiento. También pues te cuento que a partir de eso, también nuestro trabajo de grado en conjunto con mi compañero Diego Acosta fue uno de los ítems, fue el desarrollo de un curso en lactancia materna que se llama LudiLac. Este curso está implementando Maniglam, pero también en él se abordaron muchísimos temas que normalmente vimos al hacer un estudio teórico, científico, no se abordan normalmente. Digamos, temas como las familias monoparentales, homoparentales, la mamá en UCI, el padre como actor fundamental, porque dejamos a veces de lado a ese papá y es súper importante incluirlo, o ese acompañante, ¿no? Pues ahí es papá o acompañante, la persona de apoyo que va a acompañar a la mamá y al bebé
También abordamos temas de enfermedades que normalmente no se hablan y a veces son desconocidas, o abordamos también los temas en los que las mamás ya generan, ya tienen un prediagnóstico de alguna patología y entra el tema de implantes mamarios, temas muy diversos. Quisimos pues reunirlos en este proyecto y en este curso también, que va a ser como en llave. Luisa, y es que además que pues ya se viene hablando desde lactancia humana, ¿no? Lactancia humana. Ese término de lactancia materna, pues precisamente porque se habla más de que, bueno, todos podemos amamantar, ¿cierto? Uh-huh. Y pues está el caso de Máximo, que yo siempre lo pongo porque pues él nos acompañó en nuestro congreso de la ADNC y realmente fue una cosa muy impactante, o sea, una persona que él es un hombre, o sea, nació mujer, pero se identifica como hombre, y pues que toma la decisión también de tener un hijo y amamantarla. Él amamantó a su chiquita durante de año y dos meses, año y medio, fue un wow. Es lo que toca, ¿cómo podríamos abordar esto? Yo creo que más como profesionales de la salud, porque en realidad es como ya de parte del ser humano, pero como profesionales de la salud, porque él contaba que había como muchas barreras. Le tocó cambiar de su ginecólogo porque pues le parecía eso muy, muy extraño. Entonces, no sé, cuéntanos ahí un poquito cómo podríamos como profesionales apoyarlos y cambiar nosotros. Claro que sí, doctora Nancy. Yo siento que es importante, esencialmente, empezar a tratarnos, derrumbar estereotipos y también estigmas que se han creado sobre la lactancia. Y ahora que se está tratando el tema de lactancia humana, empezar a entender que todos gozamos de los mismos derechos y tenemos las mismas oportunidades, sin importar cuál sea tu condición, tu género, tu raza, tus creencias, todos tenemos la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades y que más que se pueda aprovechar este alimento desde el primer momento de vida. También empezar a educarnos en nuestras infancias es súper importante porque finalmente son ellos los que se van a... Desde la siembra de esto, ejercicio interesante en Ciudad Bolívar, y es que pusieron a los niños, no es mío, qué impresión, no quiero, y desde las niñas el arraigo de sí, me saco la tetica, cogiendo el muñeco, haciéndolo, entonces ahí podemos identificar que ya hay muchos estereotipos ya desde la casa, tal vez. Entonces, desde ahí empezar a trabajar para que estas próximas generaciones sean conscientes de que pues estamos en una gran diversidad y que gozamos de derechos y además los tenemos que hacer respetar y que todos tenemos la igualdad, las mismas oportunidades. Entonces, siento que desde ahí empieza la educación de nosotros como los profesionales de la salud. Ahora, con esta ley que salió de la educación inicial, donde nos dice que la educación inicial empieza desde la gestación, también se nos abren muchas puertas para nosotros empezar a educar a las familias desde el primer momento de vida del bebé, desde el primer momento de embarazo de esa mamá, y darle herramientas y estrategias para que ellos los pongan en práctica. Nosotros como profesionales de la salud, que era la pregunta de la doctora Nancy, ¿cómo podemos ser entes y cómo podemos apoyar estos procesos? Actualizándonos e informando. Siento que es súper importante estar a la vanguardia, estar como en la onda de pues todas las actualizaciones y empezar, pues a mí no me gusta como mucho el término de atención humanizada y respetada porque se supone que todos debemos gozar de esta atención. Pero sí trabajar fuerte. Sí, debería ser como lo normal. Normal. Sí. Pero hablamos de esto como atención humanizada y respetada. Somos humanos y merecemos respeto. Sin importar nuestra condición. Es como cuando se habla de pediatra prolactancia. Sí. ¿No? O nutricionista prolactancia. Pues,
sea, ven, es que estamos hablando de la base de la salud pública. Estamos Exacto. hablando de la base de la nutrición del ser humano. Entonces, esto es como que no podemos ser o psicóloga pro lactancia o odontopediatra pro lactancia. Es como que... Sí, tienes toda la razón. Pero es un término que se usa mucho. A mí me parece muy fuerte porque digo, si somos humanos, pues somos, o sea, obviamente es humanizada y más pues respetada, porque todos merecemos ese respeto. Pero sí empezar a trabajar fuertemente o motivar, aumentar estas prácticas en nosotros y también el compromiso de los entes gubernamentales por crear más políticas y estrategias para que cada vez esto sea más aplicado a nivel nacional y no sea como cuestión de estratos económicos o cosas así. Hay un tema que también, digamos, que uno pues, les llama mucho la atención en todo lo que tiene que ver pues lactancia y es la participación del médico, ¿no? Y el médico, el pediatra, quienes han estado un poco como en esa disyuntiva de la alimentación del recién nacido, porque pues venimos de un pasado pues lleno de muchas cosas, de muchos tabús, de muchas... realmente estamos en la época que más se amamanta, estamos en la época que más se sabe de lactancia y la información está en todo lado, pero es como si lo que yo digo es misa, y lo que yo digo y es así, y lo despierta cada 3 horas, y todavía tenemos ese concepto del despertar al niño, si viene un niño sano, viene creciendo, viene ganando peso, si uno ya ha valorado la producción láctea, pues es un niño que no debe despertarse, pero seguimos con este paradigma de la alimentación en horario, y me llama mucho la atención que precisamente hoy vi como un post de que no, sí, de todas formas hay que despertar al niño, porque no sé qué. Yo decía, pero él todavía con estos conceptos, si es un niño que viene bien, viene sano, viene ganando peso, si debe hacer sus 8 tomas diarias, sabe, la mamá y el papá saben el conteo de pañales, saben de la famosa línea amarilla, que parece que ante los médicos eso es como... la revelación de que el pañal, la línea amarilla cambia azul, y uno ve eso y dice, pero bueno, es que está pasando, porque seguimos convirtiendo a la lactancia humana como algo dogmático, como algo que toque científico, cuando esto es también lleva algo de instinto, de sabiduría ancestral, y no nos dejan, y los profesionales de la salud somos los que tienes que hacer esto y el horario, y existen como apps que tú marcas cuántas veces se alimentó el niño, o sea, y el horario, ¿no? El reloj. Y se pierde como ese proceso natural, siento yo, de ese proceso como de que sea instintivo, como decía la doc, de que yo sé cuando mi bebé, o sea, al principio es bastante complicado, sí, pero ya después de un tiempo, uno mismo ya sabe cuando su mamá, cuando el bebé tiene hambre, cuando el llanto lo diferencia uno solito. Entonces que son mamás, de verdad que lo han identificado perfecto. Sí, y es que es la intuición, lo que dice la intuición. Uno. La historia de Jennifer, que ella tuvo dos, y que con el primero fue como, no, como catranca, mejor dicho, y con el segundo como que pudo como, bueno, fluir de una manera diferente. Y yo siento que, con Sofi, o sea, trabajaba en sala de partos, era enfermera de sala de partos, y yo sentía que era tan fácil el proceso que decía, no necesito prepararme, o sea, es algo que veo día a día. Yo me las sé todas. Veo día a día. Cuando entro,
cuando tengo mi bebé en brazos, y bueno, no la pude tener de primera vez porque hice una complicación, pero cuando me la pasan, ya le habían dado fórmula, ya había tomado un tetero, ya muchas cosas, me empiezan a coger, a tocar, a escuchar, o sea, me sentí invadida. Yo decía, Dios, o sea, como que rebobiné casé y dije, ¿cuántas mujeres se han sentido como yo? ¿Por cuántas mujeres he hecho sentir así? Y ya pues con Samuel, completamente diferente, pues otros desafíos. Sin embargo, lo que dijo la doctora Nancy y Luisa, sí es muy cierto, esto es tan instintivo. Yo hago un ejercicio con los papás y es olvidarse tanto de lo racional, de como ser tan lógicos y tener como una evidencia científica y un sustento y una norma APA, porque yo les digo, o sea, todo no funciona así. Que tal cosa, ¿dónde dice la norma APA, la citación, la evidencia científica? Y les digo, vamos a ponernos al nivel de cualquier otro mamífero. Nos vamos a imaginar un cachorro y cualquier otra mamífera recién parida. Vamos a llevarnos a ese contexto e imaginarnos qué pasaría y qué buscaría esa cría en ese momento. Además de los horarios, decirle a la mamá que el bebé no puede estar pegado a la teta cuando es su necesidad, cuando es, mejor dicho, o sea, la razón de estar ahí y de poder estar contenidos en ese momento. Cuando los papás se ponen a ese nivel, entienden un poquito más. A mí me gusta un libro. Un libro que se llama, ¿cómo? Discúlpame. El bebé es un mamífero. Ajá. Y se los comparto un montón a los papás. O sea, se los mando. En las asesorías con Vida Láctea, se los comparto, se los envío y dicen, sí, nos cambió total la visión, todo, porque entendemos que cuáles son los comportamientos de nuestro bebé y la razón de ser, por qué quiere estar pegado a nosotros o por qué quiere estar cerca a mi teta. De reciente se pedacería que no, colecho, mejor dicho, que la cuna que se extiende al lado, ok, sí, vamos bien, pero que a los 6 meses se sale de la habitación. O sea, ahí yo más o menos empiezo como a sentir. Pero es que no es solamente mi sentir como madre, sino como hija. Como lo que fui yo, como lo que fuimos todos. Y yo quisiera preguntarles a todo el auditorio y decirles, bueno, ¿hasta qué edad durmieron ustedes con sus padres? Y ahí empiezan todos ahí sí, a agachar la cabeza y a decir, no, hasta los 8, no, hasta los 5, no, hasta los 12, no, yo me le arruncho a mi mamá con 20 años. Entonces uno dice, venga, porque estamos volviendo esto algo como... Vete allá, tú no eres parte de esto, cuando la lactancia nocturna debe permanecer, cuando es mucho más fácil amamantar estando con el bebé ahí al lado. Yo no sé hasta qué edad ustedes amamantaron, hasta qué edad amamantó. Bueno, yo amamanté hasta el año, y ahí voy un poco a lo que decía Jennifer. Yo también soy enfermera auxiliar, y yo creía que me las sabía todas. Sí, yo estuve inclusive trabajando en partos. O sea, bueno, todo. Y yo decía, no, pues, uno, pues soy del área de la salud. Y hay dos cosas ahí que sí me gustaría nombrar. Y es uno, que muchas veces cuando uno está trabajando en un hospital y sabe que la paciente es del área de la salud, muchas veces como que minimizan la atención porque dicen, ella ya sabe, pues no necesita. Entonces también se va, o sea, se va como esos dos puntos, como que, bueno, la vamos a coger eso, o no, ella ya sabe, pues, ¿cómo le voy a decir a la doctora? ¿Cómo le voy a decir a la nutricionista? Y es que uno en ese momento no tiene ningún rol profesional, uno es mamá, uno es mamá, y mamá, sin importar si ya ha tenido 20 hijos, y si uno vuelve y empieza de ceros. Ah, y, no, eso es cierto. Nada, sí. Que Jennifer tiene dos hijos, entonces, pero completamente distinto. Totalmente. Y eso es algo. Embarazo, parto, todo. La lactancia,
todo, todo, la lactancia, todo, porque pues cada niño, cada ser humano es un mundo diferente, y eso se lo digo también a las pacientes que tengo, o sea, es un mundo diferente, no puedes comparar, y eso lo hacemos mucho las mamás y los papás, metemos ese pequeño error de comparar, ¿no? Es que mi bebé está más chiquito, mi bebé no está tan gordito como el bebé de mi amiga, como que el anterior, la misma edad, sí, sí, o a mí, o como el primero a esa edad el niño te estaba así. Y es que desde la gestación estamos comparando. Entonces, la barriga. A mí me creció más la barriga, a mí me creció menos, a mí me salieron estrías, a mí no, yo no me subí de peso, yo sí. O sea, desde ese momento ya estamos sufriendo. O sea, ya estamos en comparación. Algo bueno, ¿no? Sentarse uno a compartir esos saberes. No debería ser desde el punto comparativo, porque sí puede llegar a ser una catarsis que uno hace, digamos, con sus amigas cercanas, pero no debería centrar el tema de la minusvalía, de sentirse ahí como no, yo por qué no, yo por qué me sustaba. Exacto, eso, mira que uno de los grandes problemas de la lactancia es la minimización que uno tiene de uno mismo, de lo que sabe, de lo que puede dar. Y en este tiempo que he trabajado en lactancia, hay algo que he aprendido y es eficaz. O sea, digo, eso es eficaz y es que eso se combate desde el conocimiento. Si tú a una mujer le explicas y le dices, mira, tus senos, sin importar el tamaño, vas a poder lactar. Si son grandes, si son pequeños, la producción de la leche no interfiere. ¿Por qué? Y le muestro el seno y le digo, ¿tú conoces tu seno por dentro? Mira, la mayoría de mujeres dicen, no. O sea, nosotros no nos conocemos. No tengo ni idea. No sabemos tampoco de la primera leche. No sabemos nada del calostro. No sabemos que el calostro. Y miren que yo me entero en la charla de la gobernación que hubo el jueves, en el tercer simposio de lactancia materna, que debería ya cambiarse la lactancia. Voy me entero que la comunidad afro tiene unas creencias completamente distintas. Ellos desechan el calostro porque lo creen maligno, pues, como que eso estuvo ahí reposado durante 9 meses o quién sabe cuánto tiempo. Dios mío. Y no amamantan a las niñas más allá del año. O 2 años. Yo conocí a una comunidad en Toribío que 18 meses, pero entre el año y los 2 años, porque se volvían de naturaleza jardín, o sea, más sexuales. Entonces, como que, uy, no, eso es durísimo, combatir una cantidad de mitos, les dan coladas, les dan para esto del agua de frijol, para curar el estómago, bueno, para como para empezarlo a que empiece la alimentación complementaria, un montón de cosas que uno dice, oh my God, esto es como que tengo que conocer también la comunidad, el saber al que ellos están arraigados, costumbres y respetar. Hay una publicación muy, muy chévere de la Universidad de Antioquia, es un poco vieja, que es 2012, más o menos, en donde hacen una investigación de por qué, o sea, por qué no funciona la cosa de la consejería, qué es lo que pasa, ¿no? Porque, y muchas mamás decían, es que el médico dice, ¿cómo tiene que darle teta? O sea, tiene que... y espera un momento que tú no me estás preguntando yo no, ni de qué comunidad vengo, ni cuáles son mis antecedentes, mis costumbres, esa mi familia. Oye, ¿y qué deseo yo como mujer? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y aquí es súper importante la comunicación, como más allá de entender o de brindar información, porque a veces como que empezamos a hablar y hablar y tal vez no nos entienden por lo que dice la doctora Nancy, Luisa, son de otras costumbres, otro nivel educativo, otras culturas,
es preguntarle a esa mamá, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Y a partir de ahí empezar a brindar nuestro apoyo a esa familia. Porque entramos, somos a veces muy invasivos, entonces vas a alertarte, vas a coger la teta, vas a coger hacia el niño. Mira, aparte yo de eso. Me agudo, de verdad, que yo como médico, como pediatra, como profesional de la salud, de verdad, uno tiene que resarcir, y ese es el otro punto que yo quería tocar. Como seres humanos no hemos sanado un montón de experiencias negativas o experiencias que en sí no nos llenaron, como tengo la expectativa de un parto vaginal, vertical y terminé en cesárea, tenía la expectativa de quedar en embarazo, no sé, mañana, en un mes, y resulta que duré 3 años y me tocó por inseminación y me tocó hacer un montón de vueltas para poder embarazar. Y luego la expectativa del parto y luego la expectativa de una lactancia exitosa, porque si bien es el momento en que más se está lactando, es un movimiento muy fuerte, en que si tú no lactas, si tú no amamantas, estás tachado por la sociedad. El juzgar. No pasa nada. Y más allá de eso, los problemas psicológicos que están representando en las madres. Sí. Ahorita hemos tenido muchas mamás con grandes problemas psicológicos que hemos tenido que remitir a psiquiatría porque afectan el bienestar de la mamá. Y es que nos concentramos tanto en el bebé, entonces tienes que lactar porque estás dando el mejor alimento del mundo y tienes que lactar y solo puede ser la teta y solo les damos una opción y un solo camino, pero no entendemos que no todas transitamos el mismo camino, que en ese camino pueden haber obstáculos y tenemos que valernos de herramientas para poder llegar allá. Cuando estas mujeres no están preparadas y tal vez tienen un bebé que a nivel orofacial tiene una limitación, un frenillo que representa o que repercute y limita la lactancia. Mira, o tal, frenillo tipo 4, ¿no? Así, súper fuerte. ¿Ese frenillo tipo 4 con lengua corta? No. Entonces, la mamá nunca está preparada para eso. Y cuando llega este choque, pues de verdad se descompensan. No pueden porque así su cuerpo esté físicamente y no lo va a lograr, aparte de la limitación que ya tiene su bebé, siente una carga y vive toda su maternidad y todo su posparto con culpas. Y aquí hay que recordar. Me callé. Trabajar desde el autocuidado para poder brindar mamá. Y esa mamá tiene cuidados óptimos. Y si nos preocupamos porque esté verdaderamente cómoda, porque se sienta bien, por apoyar sus decisiones, va a poder brindar un adecuado cuidado a su bebé. Ahí hay dos cosas que quería tratar, Doc, y era, uno, el tema del tiene. O sea, tiene. Mamá, o sea, tiene y tiene y tiene, y se vuelve como en esa camisa de fuerza y en esa carga que hablaba Jennifer, de que termina con ansiedad, la depresión. La profesional de salud diciéndole, tiene que amamantar, sí, pero no le dice cómo. ¿Cómo? Véngale aquí. O bueno, si tengo un problema, ¿cómo lo soluciono? Sí, sí, sí. No, o sea, usted tiene, pero ya, o sea, yo ya me desentiendo. Y otra cosa muy importante es que, sí, la lactancia humana es hermosa, es bella, lo mejor que se puede dar al bebé, lo digo sinceramente, pero no todo es color de rosa. No se le puede pintar a una gestante que toda tu lactancia va a ser espectacular y tú vas a poner al bebé y de una va a agarrar y, mejor dicho, no, porque es un proceso primero individual. Es decir, cada mamá va a ser un proceso totalmente distinto. Unos bebés agarran súper bien, otros se pueden demorar más, otros definitivamente no logran el proceso, otros lo logran mucho tiempo después, pero no se pueden ir a decir, es que la lactancia es un jardín de flores, todo te va a salir perfecto. No. ¿Y por qué? Porque en ese momento la lactancia, y cuando no le vas pero mal. Y cu-
papá no le pasa eso a esa mamá, que es muchos casos, obviamente su autoestima va a quedar porque va a decir, ok, a mí me dijeron que todo estará bien, y si no se lleva a cabo es porque yo soy la del problema. Sí, y culpa, todo la bien. Culpa, la, y uno de mamá, todo el con culpa, tiempo está la ya culpa. Estoy allá. Y uno de mamá. Hablábamos con una pediatra, con Dayana Gardi, y hablábamos, o sea, es que mira que tú te quedaste embarazada y ahí mismo empacaste la culpa. Empezaste a hacer una maleta donde echarte la culpa. Y la culpa te la llevas para el hospital. Y la culpa te la llevas. La culpa está sale. La culpa está para todo. Desde el primer momento que quedamos embarazadas, entonces sí, me preparé para parto, pero tuve una cesárea, soy la culpable. Mi culpa. Sí, me preparé para que mi bebé fuera. Para mí, yo ya acompañé a una mamá. O sea, tenía de verdad todo el combo triste. No pudo entonces concebir naturalmente. Culpa porque no puedo hacer un hijo. No pude tener un parto vaginal porque X, Y, Z se complicó a última hora. Cesárea, culpa por no cesárea. Y adivinen cómo estaba su lactancia. O sea, fatal. Nada. Y fatal. Y culpa por no. Claramente toca apoyarla. Y llega además donde su pediatra o su médico general o X, y le dice, no, es que sube, no ha ganado el peso que sea suficiente, entonces toca complementar. Culpa por complementar, culpa porque su leche no alcanzó pues a complementar ese bebé para hacerlo engordar, como se cree uno que son las curvas, que... Venga, les digo, ese es otro tema que en este momento nos está persiguiendo, y es esa desnutrición, ¿no? Y ese niño que no gana peso con la leche materna. Esto sí da para otro live, definitivamente, sí, completo. Sí. Puede hablar solamente de curvas, pero ahí viene otra culpa. Es que como yo le estoy dando solo peso, no está ganando tanto peso, no está ganando. Y un abrebocas para dejar la lactancia más allá de los 2 años es otra culpa social. Sí. Es otra culpa en la que te están diciendo, pero es entre tan grande. ¿Cómo así? Sí, alzó la mano. Yo estoy lactando todavía a Samuel. Y entonces Samuel tiene 29 meses y todos. ¿Lo estás lactando todavía? Entonces digo, mucha culpa porque no lo lacté antes, porque Sophie la lacté hasta los 3 meses. Y ahora culpa porque este lo lacté hasta, lo estoy lactando hasta los 29 meses, o sea. A ver. Por cualquier lado, o sea, le buscan a uno la culpa por cualquier lado, por no seguir de pronto las indicaciones, porque eso también es otro choque, ¿no? Las indicaciones ancestrales de la abuelita, de la tía. Entonces la mamá pues dice, bueno, voy a hablar con un profesional, me guía otra cosa, pero ¿cómo no le va a dar el caldo para curar el estómago? ¿Cómo no le va a hacer eso? ¿Y cómo no le va a hacer lo otro? Es que ¿cómo se le ocurre a usted? Es que es culpa suya. Y la culpa creo que es uno de los factores fundamentales también por los que se deja la lactancia, porque llega un punto en que la carga está en la parte social, o sea, que tú dices, como no, realmente yo no puedo con esto, y en realidad, sí, la gente tiene razón, yo de pronto no debería estar amamantando, yo, pero, o sea, es que el sacar nomás de la tarde, es por lo activista que soy de lactar. Lactar a tu bebé el apoyo en un espacio público es un problema, es un problema, mira lo que pasó en el metro también, o sea, por lactar, por darle de comer a tu bebé, te tratan mal, y tú dices, oh Dios mío, o sea, tener que ir a alimentar a un bebé. La iglesia, imagínate, yo amamantando a Fátima de 3 años y largo, y la llevo a una iglesia que más allá de la 100 en el puro norte, y me voy, y la amamanto y la gente me mira como... Le abre uno los ojos, o sea, como un plato. Pero ¿qué está haciendo? O sea, ¿es en serio? ¿Cómo se le ocurre? Dice, ay, Dios mío, me gustaría pasarles una cantidad de papers que tengo ahí, de verdad, los factores inmunológicos y todos los beneficios, el apego seguro de toma de decisiones a largo plazo, que definitivamente es pura ignorancia, que me dice, oiga, venga, hagamos un masterclass
de lactancia más allá de los 2 años, que eso da sí, para sí, un montón de literatura. Es que y cada vuelvo a tema, traer aquí a la doctora es Mónica, que todo tema. O sea, a mí sí, a veces, a pesar de uno estar tan empoderado del tema, pues ya Samuel siento que está como en un proceso de destete parcial que vamos poco a poco, pero cuando me piden en la calle, a veces me cuesta, porque miro como, ¿será que sí? Escucha ahí. A pesar de que la presión social es terrible. Uno sabe por qué no falta el que yo, y pues el que te mire mal y uno dice, no sé hasta qué punto me voy a aguantar y hasta me gano un problema porque tal vez voy a decir algo que incomode. Mira, yo realmente pienso que es uno, es una ignorancia. Eso es igual a la socioterapia 4 horas al día. O sea, venga, amigo, leamos y busquemos de verdad los papers que digan que esto no sirve. O busquemos los papers que digan que definitivamente la lactancia más allá de los 2 años con unos beneficios brutales. Ahora, siempre y cuando no esté tranquila, siempre y cuando no se sienta feliz. Porque si yo llego a tener, digamos, como está escrito, como esa agitación del amamantamiento después de los 2 años, que uno dice, no, pero está que ni me pide. En la calle conmigo, y entonces de ahí se... Y problemas a futuro, es que digo que la etapa de la lactancia es tan crucial en muchos aspectos, no solo nutricionales, no solo físicos, emocionales, psicológicos, o sea, es una etapa demasiado compleja en el sentido de que abarca muchas cosas e importante, y vuelvo y lo repito, la educación es fundamental, pero no solamente educar a la mamá lactante o al papá, sino educar más atrás. Educar a los profesionales en salud, que tenemos todavía un hueco grandísimo, porque sé que hay algunos que no saben cosas que uno dice, bueno, son básicas y se deben saber, no las tienen claras, y uno dice, listo, entonces hagamos en las universidades, que es algo que queremos hacer, metamos lactancia de una manera fuerte, que salgan como empoderados de lactancia desde la universidad. Otra cosa es toda esa población que está alrededor, vuelvo y lo repito, madres comunitarias, todo ese personal de apoyo, porque no siempre una mamá va a un profesional de la salud, ¿sí? También las abuelitas, las tías, ellas tienen un gran poder, y cuando uno muchas veces no termina explicándole tanto a la mamá, sino a la abuela, porque en ella siente como esa persona. Que la abuela. Me fascina que esa persona referente para esa mamá, que dice, bueno, tú ya pasaste por eso, yo me guío por ti, pero muchas veces traen esos mitos, esas creencias populares de la antigüedad que no son buenas, porque hay que decirlo, hay muchas que sí, pero hay muchas que no son buenas y que se tienen que cortar. Pero entonces si le decimos a la mamá, ella lo va a hacer, y llega choque con la abuela, pues la que va a sufrir y la de la culpa nuevamente es la mamá. A cambio que si hablamos con la abuela y le explicamos a la abuela y le decimos, mira, por esto y esto y esto, ahí las cosas van a quedar más claras y se le va a facilitar a la mamá y a la familia todo el proceso. Otra cosa importante a tratar es el tema del papá, porque culturalmente el papá no tenía cabida en la lactancia. El papá, o sea, él allá, déjelo, la mamá va a lactar, sálgase, ta, ta, ta. En este momento siento que eso ha mejorado mucho. Ahí los papás ahorita están empoderados. No, te digo, Luisa, que veo más en la consulta, papás que quieren más amamantar, o sea, que su pareja amamante. Que la misma que mamá. La misma. Y además, que llega y le dice, no, como un hombre de lactancia. ¿Qué otra vez puede decir eso? Vea, mija, grabemos esto. Sí. Y lo practicamos. ¿Y qué hago yo? Son muy comprometidos. Y el hombre pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Porque se siente, entre comillas, como, ¿pero yo qué hago si yo no las tengo, no tengo los senos para se yo sienten cómo puedo impotentes, ayudar? Pero es porque no hemos entregado las herramientas y no hemos educado desde la gestación para ser inclusivos con los padres. Cuando yo dicto los cursos de educación prenatal, para mí es fundamental que esté el papá en todas las clases.
como, ay, no, pero es cuidados postpartos, pues yo para qué, pero es taller de parto. No, señor, usted es esencial acá. Y hay estudios que nos demuestran que cuando hay participación y apoyo a los hombres en la lactancia, dura más. Hay más probabilidad que dure y hay más casos de éxitos para sobrellevar las dificultades. Además que los hombres tienen un papel esencial y es que es nuestro polvo a tierra. En esos momentos de crisis, cuando queremos salir corriendo, queremos desistir y nuestro cansancio está a flote, pues son ellos quienes nos dan ese apoyo y esa confianza y ese ánimo a seguir en el proceso. Y apoyarnos también. Miren que hay, aquí no, como que en Estados Unidos está un poco más descrito, me comentaba el otro día una colega, de la depresión postparto en hombre. Paterna. Hay que apoyarlos, sí. Hay que contenerlos también, hay que tenerlos en cuenta mucho en esto. Miren que nos están preguntando, porque como profesionales de la salud, no tenemos lactancias tan exitosas. Y yo, la verdad, que pasé por ese momento, y ustedes que pasaron por ese momento, creemos que esto de la maternidad es como tecnicismo, como que esto es lo que hay que hacer, se debe alimentar cada tanto, y esto es lo que debe pasar, y resulta que esto es intuitivo, esto es que salga a flote un montón de cosas, ¿cierto?, que estaban ahí guardadas, pero como profesionales de la salud, como todo lo creemos de lo que dijo el pediatra, lo que dijo la enfermera tal, y cosas que han pasado antiguamente, entonces nos dejamos llenar. Para nada. Pero llegar al final y uno decir, uy, ¿en serio que ese hijo es mío? ¿En serio que de verdad dice eso? ¿O se mueve así? ¿O corta el papel así? ¿O tiene esto? Es una satisfacción muy grande, muy, muy grande, muy bonita. Y uno dice, venga, sí va a requerir un sacrificio, pero estamos en una sociedad líquida. Todo lo queremos suave, suavecito. Y pues, yo me acuerdo cuando llegan mis papás con fórmulas, ¿no? Y entonces, ay, Dios. Yo les digo, ya, ustedes ya conocieron las mieles de la fórmula. ¿Cómo así? Pues claro, deja al niño un poco más lleno, ¿cierto? Antiguamente muchos pediatras comentaban esa frita de la que sí, bonito, ¿no? Para que duerma, porque como el todavía niño, la sigue recomendando. Desde Villa García, que hacemos asesoría cotidiano, entonces dejamos hoy una mamá, ok, súper empoderada, tú puedes, vamos con las pediatras. Y a los dos días nos escriben, no, lo que pasa es que el pediatra me dijo que nos estaba quedando lleno, que no sé qué, ¿qué? O sea, a ver, por Dios, pero es que ¿cómo derrumbamos eso que ya repeta ese lugar seguro, esa contención? Es también donde se expresan. Entonces, tenemos un bebé recién nacido y pensamos, yo les digo a las mamás, que es un extraterrestre, que es de otro planeta,
y que llega acá al mundo y que no se puede expresar. Entonces, desde el llanto ya estamos paniqueados. Empezó a llorar el bebé, entramos en crisis, entramos en shock, no sabemos qué está pasando y nos asusta el llanto de un bebé cuando es completamente normal, entre todo, porque es la forma de comunicarse del bebé. Aparte de eso, cuando empieza su desarrollo, que empiezan los brotes de crecimiento y es más bonito como llamarlos semanas maravillosas, porque se ve un desarrollo. Luego es como si cogiéramos una cauchera y la lleváramos hacia atrás, un retroceso, y luego saltar a ese bebé a la siguiente etapa. Entonces, en esas semanas que el bebé está sufriendo o está llevando a cabo tantos cambios por dentro, a nivel madurativo, a nivel de desarrollo, y lo poquito que vemos es su comportamiento, nos asustamos. Si nosotros como adultos entendiéramos el montón de cambios y el montón, o sea, el desarrollo que lleva este bebé, porque un bebé se desarrolla a mil, y lo poco que nosotros vemos es el comportamiento y por eso nos asustamos, yo digo, wow, porque pues nos asustamos que el bebé pelee con la teta, cuando es un lugar seguro y cuando él se puede desbordar emocionalmente, porque el bebé, más que cubrir sus necesidades físicas, también necesitamos cubrir sus necesidades emocionales, la vinculación, el apego, el colecho, que se pueda sentir seguro, que se pueda desbordar emocionalmente, porque ellos no tienen regulación emocional. Quería que, yo creo que, hay una pregunta que uno dice, no quieres dejar, o sea, dormir con tu bebé, porque te lo dicen, ven, es que tú como adulto eres muy normal, o sea, como yo lo hice, que así me hicieron con uno y yo estoy aquí bien. ¿En serio estás bien? Como replantéate un poquito. Ese, ¿en serio estás bien? Eso mismo, eso me dicen, digamos, cuando me dicen el tema del agua de frijol y todo eso, cuando le inician la alimentación complementaria mucho antes, eso, no, es que a mí me hicieron eso y yo estoy bien. Y yo les digo, bueno, tú de pronto sufres del colon, de pronto sufres de gastritis, de pronto sufres de... y como que se quedan como callados. Es que las consecuencias de ese tipo de actos no van allá cuando el bebé, a los... Y está claro que la lactancia, los beneficios, trae beneficios tanto inmediatos para su crecimiento como en la edad adulta. Eso ya está demostradísimo. Entonces, es como... analizar y decir, ven, ¿qué tan seguro estás de lo que estás haciendo? ¿Y crees que todas esas acciones de verdad no influyeron en ti y quieres que siga tu hijo con esas mismas acciones? Es súper importante y el tema de los mitos, como decía la doxida para una masterclass, porque son muchas cosas también que creo se deben abordar desde el aprendizaje. Si tú le enseñas, vuelvo y repito, a la mamá cómo se forma su leche, que es algo que no saben, o sea, muchas personas piensan, no, pues eso es una bolsa grande que hay dentro del seno y tú la das pichando. Ya, la bolsa, ya, ya, va, está bien. Se va llenando, o sea, como un almacenamiento. Así, y lo creen, y las personas creen eso. Los hombres en su, hablo de su ignorancia, pero es porque ellos, los hombres tienen... lactancia mientras uno está en embarazo, o sea, como que realmente depende mucho de que se quiera, ¿no? Como mamá gestante de uno, porque es abrumador los tres primeros meses del embarazo, sobre todo que se genera cierta sensibilidad en los pezones. Uh-huh. Si no hay amenaza de aborto, si ella no siente dolor o incomodidad en sus pezones a la mamá, que siga la lactancia cuando está en gestación. Y que bienvenida a la lactancia en tándem, que es en la lactancia del niño más grande con su nuevo recién. Con el chiquito. Los tres primeros días que está calostro, que está un poco más salado, puede haber un rechazo del grande frente a esa lactancia. Pero de luego de los tres días, volverlo a invitar. Así que lactancia en el embarazo, bienvenida.
siempre y cuando la mamá se sienta cómoda, tranquila, que no tenga esta sensibilidad de la que estamos hablando, que es una sensibilidad también que se presenta en los días de la ovulación. Yo recuerdo que me pasaba con Fátima, hay ovulaciones que me pasan, y yo le digo, hijita, estamos, yo le hablo así como es, como, hijita, estoy ovulando y tengo sensibilidad. Entonces tú sabes todo, Fátima, no es tu culpa, no es tu culpa, me está pasando y me va a pasar esto y es duro, pero ya en 2 o 3 días estoy bien. El ejercicio que haces es fundamental. Porque total felicidad. A través de ti, tu hija Fátima está aprendiendo a identificar ya diferentes procesos que van a pasar en ella. Entonces se va a familiarizar y sabemos que como padres somos esa base fundamental que trasciende la vida de nuestros hijos y que somos nosotros los encargados de brindar seguridad y confianza en muchos procesos. Entonces, ese ejercicio que hace la doctora Nancy es fundamental, o sea, es esencial, porque además es para que les expliquen además de todo, porque los niños entienden absolutamente sí. Todo. Me encanta, habíamos dicho que 40 minutos, ¿no? Pero como nos ponemos a liberar un poquito, entonces, por eso les digo, de verdad. Para tener más allá de un diplomado, más allá de una certificación, es poder aprender como grupo, de verdad podamos apoyar a nuestras mamás, pero sobre todo a nuestras profesionales de la salud, que están tan heridas y que tienen tantas incógnitas aún, porque no es culpa de nadie, no nos enseñan acerca de lactancia y mucho menos de emociones y lactancia. Yo estoy muy feliz de este live, de verdad, no sé cuántas personas habrán conectado, pero estuvimos las tres compartiendo algo tan lindo, tan hermoso, que es la lactancia humana, que es emociones y lactancia, que es la importancia del padre en la lactancia, que es la lactancia más allá de los 2 años. Ya no decimos tanto lactancia prolongada, como lactancia más allá de los 2 años está ahí. Bienvenidas a ser parte de nuestro comité de lactancia del niño pequeño. Bienvenidos todos. La idea es desarrollar muchos más. Desde mucha ansia, ¿no? Y mi respuesta es, pues esta es la base de la nutrición. Es la columna vertebral, total, como me dice una colega, es la columna vertebral de la salud del ser humano y de la nutrición. Así que bienvenidos todos, y aquí están nutricionistas, profesionales que quieran hacer parte de este hermoso encuentro con el Comité de Lactancia y Nutrición del Niño Pequeño de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Muy rico este momento. Yo quisiera escucharles un mensaje muy cortito de cada una para poder cerrar este evento. Claro que sí. Yo quiero cerrar con una frase de Carlos González, este pediatra que me encanta, o sea, más acertado no puede ser. Y dice, la lactancia materna es mucho más que comida. Es una forma de relación física y afectiva. Es contacto frente a la soledad, consuelo frente a la tristeza, seguridad para descubrir el mundo, anestesia para el dolor. Es también un complejo de protección inmunitaria. Casi por casualidad resulta que además alimenta. Qué divino. Sí. Muy, muy hermoso. No, ya, perdón, no pudiste haber concluido. Esta frase me mata. Luisa, cuéntanos qué quisieras. Desde el punto de vista de enseñanza, ¿no? Porque es como que apoyarlo y educar. Sí, decir que la base para que cualquier persona pueda practicar una lactancia exitosa y pueda tener como el conocimiento es enseñando desde esa base. Si yo a la mamá le digo, tienes que lactar y esta leche te sirve, es de dónde sale la leche, de dónde inicia todo.
el génesis. Entonces, a los profesionales de salud, es decirles, tomarse el tiempo, esos 5 minuticos más, y enseñarles de dónde y por qué y para qué. Porque muchas veces no solamente es él tiene, sino explicándole a la persona desde el génesis, comprende, asimila y practica y comparte ese conocimiento. Porque la idea es que esto sea como una redcita de araña que se va expandiendo. Si yo sé de lactancia, así no sea profesión de salud, pero a mí me va bien y a mí me explicaron todo, yo a mi amiga, a mi vecina le puedo decir, mira, es que la leche se forma así, por eso es que pasa esto. Entonces es como a los profesionales de salud hacerles ese llamado a que aprendamos, reaprendamos, porque es muy importante, las cosas han cambiado y hay que reaprender también, y compartirles ese amor y escuchar a las mamás, escucharlas, tomarse el tiempo principal de escucharlas y de atenderlas, y a los papás también. Nada, decirles que la lactancia es un proceso que no es fácil, pero que en un futuro va a ser lo mejor, el mejor regalo que le pudieron dar a sus hijos. Es solo eso. Qué rico haberlas tenido, de verdad que fue un espacio muy, muy chévere. Son una nutricionista y una psicóloga de verdad ejemplar. Nada, que sigamos trabajando juntas. Feliz mes mundial de la lactancia humana. Muchas gracias a todos por conectarse. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos lo irán contando. A ver si tenemos algo. Bueno, parece. Como profesionales de la salud, tenemos en nuestras manos la posibilidad de brindar adecuadas herramientas a esas familias, no solo a las mujeres, sino a las familias desde la gestación, para empoderarlos y hacerlos creer, porque se nos ha olvidado que esto viene de lo más básico, lo más instintivo de nosotros, que así como gestamos y no le estamos diciendo a nuestro bebé cómo desarrollarse en el vientre, sino nuestro cuerpo lo está haciendo solo, sin ninguna programación, la lactancia se da de la misma forma. Es cuestión de confianza y de poderle brindar ese apoyo a las familias, esa información, de empoderarlos desde la gestación y apoyarlos desde el primer momento de nacimiento en su proceso para que puedan confiar. Nosotros tenemos esa posibilidad, por eso los invito a que cada vez más se informen, se eduquen para que podamos de verdad apoyar a estas familias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y bueno, que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.